Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, todos sabemos que el próximo 19 de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y es una fecha que ya la traemos, por decirlo de una manera coloquial, en el radar todas y todos nosotros. Sin embargo, sabemos que es una fecha muy especial para que podamos aprovecharla en el buen sentido de la palabra para concientizar y para brindar la información necesaria. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de acudir a la Brigada de Salud, que muy amablemente la coordinación, obviamente, de aquí de la Cámara de Diputados brinda para todos y para todas. Y me llamaba la atención lo que decían los doctores y las doctoras. A veces la falta de información es lo que hace que no tengamos las oportunidades para salir adelante en esta enfermedad. ¿A qué me refiero? Escuchamos el tócate para que no te toque, pero ¿cómo debemos de tocarnos? ¿Cómo debemos de hacernos ese chequeo? Se necesita tener hasta esa información para poder definir por qué hasta a lo mejor el tamaño de nuestros senos marca una diferencia y no lo sabemos. Eso hablando del tema de las mujeres. Pero invito también a todos nuestros amigos, compañeros diputados, a que busquen la manera de concientizar. Y nos lo decían esta mañana con nuestras hermanas, con nuestras tías, con nuestras madres, con nuestras hijas, que nosotros mismos seamos portadores de toda esta información. Hablábamos también de diferentes cifras. Por ejemplo, en el 2020 se repuntó prácticamente la incidencia. Entonces nos queda claro que la detección temprana es lo que marca diferencia contra el cáncer de mama. En las mamografías, que las escuchamos, mamografías, mastografías, lo queremos hacer solamente en el mes de octubre. El mes de octubre es para concientizar. Pero todo el año podemos también checarnos y todo el año podemos hacer estas revisiones y tener esta información. Las mastografías, las mamografías bajan la mortalidad en un 30%, los datos no mienten. Vean la importancia de la información y de tener acceso a una mamografía o a una mastografía. Pero hay un dato también muy, muy duro, muy crudo, por eso digo que los números no mienten, porque en el último año solamente el 20% de las mujeres mayores de 40 años se realizó una mamografía, solo el 20% de todas las mexicanas mayores de 40 años. Ahí nos queda claro que faltan campañas de información, que en este caso le podemos llamar de prevención, que no han sido totalmente factibles para la ciudadanía. Falta también tener más oportunidades de acceso a estas mamografías. Las autoridades no le pueden fallar a la ciudadanía que ya tiene cáncer de mama y no se pueden quedar sus tratamientos, digamos, a medias solamente porque falta el abasto de los medicamentos. Las invito y los invito a que juntos trabajemos de la mano para poder que este día que se conmemora próximamente de la lucha del cáncer de mama realmente sea un día de concientización, un día donde nos pongamos a trabajar siempre por el bien de las mujeres y también del poco número de hombres que también logran o pueden tener cáncer de mama. Y ya nada más para cerrar y no pasarme del tiempo, diputado presidente, recordar esta frase que es corta, es clara y es concisa. Tócate para que no te toque. Es cuanto, diputado presidente.